El KV-1, un raro ejemplar que es difícil de encontrar. Bueno, en Rusia suele haber muchos modelos, pero que podamos ver aquí en Europa, poquitos. Está el de Saumur y luego tenemos este aquí en Bovington. Nos está explicando Steve, nuestro buen amigo Steve, que nos está ayudando muchísimo en este museo. Nos explicaba que este tanque nunca vio el combate porque fue enviado por los rusos aquí a Inglaterra solamente para testing, para probarlo, para que los británicos lo pudieran examinar y a lo mejor ayudarles también en el desarrollo de sus propios tanques. Pero nunca vio el combate, este tanque nunca disparó a pesar de los años que tiene y me resultó original por ello. Seguramente el camuflaje que tiene pintado ahora mismo es ficticio, se pintó a modo de restauración. Podemos ver ahí la inscripción Stalingrad, por Leningrado. Sí, está hablando del frente de Leningrado, básicamente. Por lo menos eso parece un poco más exacto. Pero el camuflaje, bueno, no creo que sea el original que trajo desde Rusia. En cualquier caso, lo que importa, pues, es un poco las formas, ¿no? El ver cómo se abolla el guardabarros con suma facilidad y lo poco que debía de durar en combate algo como esto. Lo que sí que me sorprende son las orugas, que son impresionantes, junto con las ruedas que son de acero. Estas están totalmente oxidadas por dentro. O sea, me encanta el aspecto que tiene las orugas con las ruedas. Y creo que puede ser una buena inspiración para todos aquellos que queréis hacer este modelo. No sé si es este modelo exacto, pero Raifil acaba de sacar su KV. También ya tiene otro KV también reciente. Así que puede ser un buen modelo, ¿no? Para disfrutar pintando y haciéndole efectos, sobre todo en los guardabarros. Maravilloso, me encanta. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.